registrar su participación en caso de existir alguna novedad e indicar a esta secretaría. Gracias. El asambleísta Jofre Poma, como parte de esta intervención, ha planteado la inclusión dentro del orden del día del debate de un proyecto de resolución que disponga la comparecencia de la ministra del Interior, así como también del ministro de Obras Públicas, al Pleno de la Asamblea Nacional. Dijo que el pasado 12 de enero en Sucumbíos acontecieron dos eventos que han dejado preocupación y pérdidas económicas para el transporte y el comercio. De un lado, refirió que la vía de acceso ha quedado colapsada, que no hay paso, por lo que la movilización se tiene que dar por gabarras. También ha hecho referencia al asesinato del cabo primero de policía César Vinicio Topón, quien cumplía una misión en la zona de frontera. Para él pidió un minuto de silencio que se ha cumplido aquí al interior del Pleno de la Asamblea Nacional y que dijo deja a suma preocupación, por lo cual ha solicitado la presencia de ambas autoridades. Se ha calificado esta moción y en este momento procede el registro por parte de los asambleístas. Son 116 los presentes en la sala. Y el número sigue subiendo. Se trata de un nuevo pedido de cambio del orden del día correspondiente a esta sesión 568 del Pleno. Hasta el momento, de las solicitudes que se han presentado, ha reunido los votos correspondientes y, por lo tanto, en su oportunidad será incluida en esta agenda la solicitud de la asambleísta Mae Montaño, representante nacional independiente. 117 asambleístas se registraron y todos ellos comienzan a emitir su voto a partir de este momento. Hasta este momento hay votos afirmativos y también se registran abstenciones. Todavía no hay votos negativos y tampoco votos en blanco. Vamos a ver qué es lo que dicen los resultados oficiales, que serán proclamados en breve por parte de la Secretaría General de la Asamblea Nacional. 58 votos afirmativos, va subiendo también la cuenta de las abstenciones, que hasta este momento alcanzan 44. Aún no se ha comenzado a desarrollar la agenda de esta sesión 568. Para quienes se están sumando a nuestra sintonía, les informamos que estamos en las solicitudes de cambio del orden del día. El orden del día original constaba de 4 puntos, con la formalidad del himno nacional de la República de Ecuador, ya que se trata de una nueva sesión que consta en el punto número 1. Una vez que se ha respaldado la iniciativa de la asambleísta Mae Montaño, serían 5 los puntos y esperemos a ver qué es lo que sucede con las otras solicitudes, ya que entendemos habría una más pendiente, aparte de la que estaba planteada por la asambleísta María José Carrión, a quien desde nuestro sitio de transmisión la podemos ver y ya está presente. 67 afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 50 abstenciones. No ha sido aprobado el cambio presentado por el asambleísta Jofre Poma.